casa. En este tiempo donde los artistas también hemos tenido que refugiarnos en nuestros espacios, dedicarnos a la creación, al estudio, y es el caso, entre muchos otros, de Erin Méndez, con quien hoy vamos a estar conversando en el programa y vamos a escuchar también algunas de sus canciones. Así que hoy en Entre Manos, Erin Méndez. Tus números de contacto en mi teléfono, aburridos, subutilizados, y se inventan juegos, arman ecuaciones que traducen luego en melodías para el piano. Andan esperando ser marcados sin saber que nadie va a responder al otro lado. Sigo haciendo sabín y te encuentro a veces en el televisor cantando, y un concierto es anunciado, pero la fecha pasó y vuelvo a cambiar tu audición, que como siempre pone programas grabados donde vemos cuántos se han marchado. Hay rumores que los vieron en otro canal. Ahora que me ha sido, cantaré canciones sin segunda melodía. Entre los gritos de la gente seremos mucho en medio de la algarabía, y tras los escenarios andaré buscando sin hallar tu mano amiga, y en cada giro armónico que dé en mi cabeza tu voz irá cantándome la canción. Paso por tu casa y miro desde el taxi, veo tu balcón que siempre está cerrado. Saludo a la soledad que habita entre las plantas sin regar. Un viento sopla y sombras del pasado vuelan y se sientan a mi lado. En la radio nuevamente empiezas a sonar. Ahora que te ha sido, cantaré canciones sin segunda melodía. Entre los gritos de la gente seré un mullo en medio de la algarabía, y tras los escenarios saltaré buscando sin hallar tu mano amiga, y en cada giro armónico que dé en mi cabeza tu voz irá cantando la sin segunda melodía. Entre los gritos de la gente seré murmullo en medio de la algarabía, y tras los escenarios andaré buscando sin hallar tu mano amiga, y en cada giro armónico que dé en mi cabeza tu voz irá cantando la canción. Ahora que entre los gritos de la gente seré murmullo en medio de la algarabía, y tras los escenarios andaré buscando sin hallar tu mano amiga, y en cada giro armónico que dé en mi cabeza tu voz irá cantándome la canción. Erin Méndez.
es un trovador ya con una obra y una trayectoria larga, con muy buenas canciones, varios discos. Y ahora desde casa también ha creado un espacio donde grabarse, y no solo a él, sino también a otros trovadores, sobre todo trovadores más jóvenes. Ha sido el caso, por ejemplo, de Junior Pérez, de Tobías Alfonso. Entonces, vamos a ver a Eric Méndez en este estudio, su estudio en la casa. Bueno, lo que he estado haciendo durante estos meses de pandemia ha sido trabajar aquí desde la casa. Hemos estado produciendo trabajos de amigos, proyectos que han venido a coger forma aquí en mi estudio. Y también he estado un poco trabajando en mi nuevo disco, que va cogiendo forma y que va a ser algo cauteloso. Quiero todavía disfrutar el disco que saqué recientemente, y también quiero hacer este disco despacio, con cautela, que me salga así como lo tengo en las ideas. Estuvimos haciendo también el videoclip de Abrázame con el Alma con Pedrito Beritán, y otro video así como casero que hicimos con una producción de Silvio Alejandro y Diego Cano. Aquí estuvimos trabajando el audio también y la imagen. Y eso es lo que hemos estado trabajando, y lo que yo personalmente he estado trabajando aquí en la casa, en hacer música, en tratar de seguir produciendo cosas, ya que estamos sin poder actuar en vivo, al menos transmitir videos hacia las redes y compartir con la gente. 1, 2, 3, será tu titular. Luego la
Bueno, como les había prometido, voy a hacer Gente que ve por espejo, que me la pidió mi amigo Héctor Ferrán. Y además voy a empezar con algunas canciones un poco más moviditas, porque las últimas tres que hice son canciones más bien para meditar en ellas y un poco más profundas. Estas son un poco más rítmicas. Ay, yo tengo una razón de vivir que me exige el corazón y el empeño. Tengo un Dios que me ha dado con su amor y que me bautizó con fuego. Tengo un sueño de ganarme su atención para vivir de cantarle a mis adentros. Y un anhelo de ser como Cristo para ganar el cielo. Pero me censuran por mi Dios, este que besó por espejo. Buscaba el amor, pero la malicia se ha convertido en ciegos. Pero me censura un moscardón, porque no puede acabar cuando vuelvo. Tendrá que buscarse un batallón, si quiero leer mi peor. Bueno, son revelación, que de morir por un día llego a ver el sol. En el nombre del que sirve al hombre enfermo, conductor y libertad del cautiverio. Por esto aborrezco la drogadicción, mal que conocí durante largo tiempo. Pero a ese que me quiere marginar, no voy a llamarle compañero. Amarile, porque me censura el corazón de lograr salir de fango y hacerme bueno. Venga, no hay perdón para el que se cayó y se levantó de nuevo. Pero me censura el mostrador, porque no puede atraparme cuando vuelvo. Tendrá que buscarse un batallón. Un enemigo descubierto, frío como las palabras en el ego, que se canta tarde, risa y detrás como el sujeto al aire. Pero yo sé que tiene miedo de la luz, porque siente el horror hasta los huesos. Vive susurrando en todas escondidas, no quiero le grito al viento. Pero me censura el moscardón, porque no puede atraparme cuando vuelo. Tendrá que buscarse un batallón si quiero ver mi pelo. Y aunque me censure el pantalón, nunca podrá atraparme cuando vuelo. Tendrá que buscarse un batallón si quiero ver mi pelo. Oye bien, escucha bien el cuento. No dejes que te hagan la versión tergiversada de los acontecimientos. Oye bien, escucha bien el cuento. No dejes que te hagan la versión tergiversada de los acontecimientos. Nos reunimos cuatro socios más y yo durante el distanciamiento, pa' escuchar una pinchita que con Diego Cano y Silvio estábamos produciendo. Pero pesaban en el aire, la verdad, dos meses sin vernos. No te pierdas el final, que esto empieza relajado, pero termina denso. Oye bien, escucha bien el cuento. No dejes que te hagan la versión tergiversada de los acontecimientos. Oye bien, escucha bien el cuento. No dejes que te hagan la versión tergiversada de los acontecimientos. La conversación abrió por el modo de ecualizar compresión y efectos.
Llegaron Diego Gutiérrez y Pedro Beristán y se formó el evento. Al otro día desperté con malestar en la garganta y me fui pa'l médico. Y me internaron por COVID con una amígdala inflamada y enrojecimiento. Dice el doctor que en realidad no ese es el proceso y que debieron hacerme una prueba rápida antes del ingreso. Pero que ya no hay solución y el impedimento es que no hay vuelta atrás después que te ponen en aislamiento. Quiero irme a otro confín del universo sin enfermedades y cantar alabanzas al Dios de los cielos. Llegar a aquel lugar y no tener más que pensar que somos peces en el mar, somos peces en el mar, somos peces y este mundo es el anzuelo. Elevarme en el aire como el humo en la ciudad, fundirme lentamente con la luz y sus reflejos, y hacer otras canciones sin que deba reiterar que somos peces en el mar, somos peces en el mar, somos peces y este mundo es el anzuelo, el anzuelo. Quiero irme a otro planeta y no tener que simular, donde por una vez se me permita ser sincero, y cuando llegue al fin nunca tener más que cantar que somos peces en el mar, somos peces en el mar, somos peces y este mundo es el anzuelo. Volar a otra galaxia en el espacio sideral y enviar la nave solar de regreso a un lugar sin odio, sin codicia y sin maldad, donde no tenga que gritar que somos peces en el mar, donde viva cara a cara con lo eterno, con lo eterno. Con lo eterno. Eterno. Al público de Entre Manos le decimos, bueno, que sigan cumpliendo los requerimientos, que esto tiene que pasar pronto y cuando pase nos volveremos a ver. Y al colectivo de Entre Manos, pues nada, gracias siempre por invitarme y un saludo desde aquí. Si yo pudiera conservarte así para siempre, con tu inocencia y tu manera ñoña de querer ser un bebé, si me dejaras ser tu guardia permanente para cuidarte de tu forma torpe de correr, y si no existiera, hijo mío,
más tristezas que lavarse los dientes después de comer. Y si todo lo terrible fuera como cuando yo trabajo en el computador, tener que ver los muñes de las 6, si la vida fuera tan compleja como un cuento con su moraleja. Ay, si todo fuera tan sencillo como levantarnos y evitar volvernos a caer. Tuvieras que seguir adelante, si se parara el tiempo y ya no hubieras de crecer, tú aprenderías lo que significa ser felices para siempre, y yo tal vez resolveré al fin el viejo asunto de cómo es servir a un rey. Ha sido Erick Méndez desde casa, que con muchos otros ha seguido creando, no ha parado en este tiempo de pandemia donde los artistas no podemos tampoco salir a la calle y ofrecer conciertos ni presentaciones. Nos despedimos hoy con una canción de Pedro Beritán, Abrázame el alma, y hace un dúo precisamente con Eric. Es una canción dedicada a los médicos, dedicada al esfuerzo que realizan en este largo periodo de pandemia, a cuidarnos todos y a seguir desde casa. Nosotros nos vemos la semana próxima. Ahora que nos vemos a los ojos, ahora que ya nadie tiene cara, ahora que nos crecen los abrojos por ir mirando solos el sol de las mañanas. Ahora que ocultamos la sonrisa, ahora que son miles los escollos, ahora que este mundo va deprisa, con los pies en la cornisa no valen los enojos. Abrázame con el alma, abrázame con los ojos, abrázame con tu calma, abrázame desde tu. Las canciones, ahora que nos sobran las noticias, ahora unas mejores, ahora otras peores, según cómo te ciñas la camisa. Y ahora que te extraño a mi costado, mantén mi canto al lado de tu corazón. Y ahora que ya suenan las alarmas, pido, abrázame con el alma, abrázame con los ojos, abrázame con tu calma, abrázame desde tus poros, abrázame con el alma,
amén.